En relación al costo de los servicios públicos en toda Argentina y en nuestra Córdoba, yo quiero señalizar lo siguiente. En primer lugar, Córdoba fue la primera provincia que eliminó impuestos, como impuesto al fuego, y bajó impuestos como ingresos brutos. En segundo lugar, Córdoba ha puesto en marcha un plan para que las tasas que los intendentes cobran sobre la factura de gas dejen de ser cobradas en esa factura, y en compensación la provincia pone un fondo de 500 millones de pesos para que las familias que no tienen gas natural y que hoy pagan entre 1.000 y 1.200 pesos más que las que lo tienen, porque consumen gas en tubo y en garrafa, puedan beneficiarse accediendo al gas natural. En tercer lugar, la provincia también, visto que la nación no subsidia más los sectores más vulnerables, el próximo bimestre, con la tarifa social, va a poner parte de la misma para cuidar a los sectores más vulnerables cordobeses. En cuarto lugar, me parece importante que el subsidio y la tarifa social que la nación le da en el agua y las cloacas, solo los habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, se extiendan a todo el país. Y en quinto lugar, se habla de bajar impuestos. Me parece que los técnicos de la nación tendrían que estudiar la baja del IVA, que es un impuesto que llega hasta el 27%, y así aportamos todo, la nación, las provincias y los municipios.